Hoy estamos compartiendo el día de la inauguración de este nuevo edificio, pero también cumplimos 50 años en San Rafael. No es poco para una entidad que trabaja sin fines de lucro y vuelca todo a los chicos. Señor Intendente, usted puso todo su equipo de trabajo para poder terminar esta obra. Hombres y también la parte financiera. Les agradecemos desde el corazón. Hoy me toca presidir esta institución y créanme, como presidente de la institución y familia, me siento halagado y discúlpenme si me quiebro, pero este día es muy importante. Nosotros hoy queremos compartir con ustedes esta alegría. Así que desde ya, el agradecimiento más grande que tengo para darles es por los chicos que han sabido esperar este momento, han estado en situaciones muy complicadas en la calle Coronel Campo y sin embargo, con toda la felicidad que se destacan, han esperado este momento. Los docentes son un pilar fundamental para Félix. Cuando se comenzó esta obra jamás pensábamos que nunca llegaba el día, nunca llegaba el día. Bueno, hoy en el día de cumpleaños de Félix podemos inaugurar esta instalación que tanto necesitan estos jóvenes. Quiero hacer entrega de una placa que todos recordarán a Jorgito Rodríguez. Cuando él falleció, su papá me entregó la placa que en el año 75 Félix se la da por la colaboración y que fue uno de los fundadores de esta institución. Yo le pregunté a su familia que en mis manos iba a estar guardada y qué mejor que esté plasmada acá en esta hermosa institución donde su papá fue uno de los fundadores y Jorgito un alumno muy reconocido. Así que le hago entrega al señor presidente y al director para que por favor sea pegada en esta institución que tiene muchísimo valor, por lo menos ha sido para su papá, para Jorgito y para mí, que es invalorable lo que este hombre hizo en entregarme en mis manos semejante placa.